De regreso y bienvenidos a su programa Sector Externo, Coronel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Hoy nos encontramos en la ciudad de Santiago, en el centro de la ciudad, específicamente en la calle Cuba frente al Parque Colón. Pero hoy tenemos y presentamos algo distinto, y es que debemos conocer quiénes son parte de los programas del canal Fuerza Externa. Y tenemos un plato de lujo. Tenemos hoy a nuestros amigos del Self Joven. Y es que el sector externo ha decidido presentar y conversar de cerca con el elenco de ese programa de Self Joven. Así que no se muevan de sus casas porque vienen cosas interesantes e importantes de nuestros amigos de Self Joven. Regresamos. El viento de la esperanza, energía y libertad. Somos la fuerza que mueve la patria. Somos la luz de la verdad. Somos pueblo que marcha entre la gente, sumando esfuerzos, buscando unidad. Conquistando la patria que lleva centro, que nuestros sueños se hagan realidad. La fuerza de un pueblo unido, fuerza de un pueblo que sueña. Somos el pueblo que va adelante. Somos la fuerza en todas partes, promoviendo el progreso con él. Avanzamos juntos con él. La fuerza del pueblo ha decidido el regreso a Regresamos ahora con su programa Sector Externo, Coronel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Aquí, nuestros invitados especiales del programa Self Joven, Alan García y Whitman Rodríguez. Bienvenido al programa Sector Externo. Gracias, Jaime. Un placer estar contigo en esta nueva entrega. Y en algo distinto, señores. Estamos en algo distinto, en la calle, grabando, bueno, en la acera. Y de verdad, emocionado de estar acá compartiendo contigo. Gracias, Alan. Gracias, Jaime, por la invitación. Y sí, un ambiente totalmente distinto a lo que nosotros ya estamos acostumbrados y a lo que los que nos ven día a día también están acostumbrados. Pero yo creo que hoy se va a dar una temática muy interesante y creo que van a pedir más. Bueno, lo que entendemos es que Self Joven ha tenido un crecimiento muy interesante, así que quiero felicitarlos a ustedes dos y a todos los otros, las otras del elenco, a Mileima, a Alfonsina, al doctor Alonso, a Dayaneris, porque han sido récord en los views del streaming y del YouTube. Así que quiero felicitar al programa Self Joven, y es por esta situación que hemos decidido conversar las interioridades del elenco. Y es tratar de salirnos un poco de la temática del día a día, de las problemáticas que han pasado en Santiago, como la huelga que pasó hace días, traer algo fresco, algo distinto, y es conocer a nuestros amigos de Self Joven. Así que voy a iniciar con Alan. Alan, háblame un poco de ti, de tu infancia, dónde creciste, cómo fue tu infancia. ¿Quién es Alan? Bueno, Alan García viene desde acá, desde Santiago de los Caballeros. Me crié en El Ensueño, luego me mudé a Valle Verde 1. Estudié en el Colegio Padre Emiliano Tardif, o sea, toda mi vida estudié ahí, en ese colegio.
Luego ya pasé a la Universidad Dutesa, mi infancia fue muy buena, muy diferente a la que conocemos hoy en día. En realidad yo entiendo que esa infancia no se vuelve a repetir, porque ya la infancia de hoy en día es como muy diferente. Ya los muchachitos están en teteo y ya todo se corrompió. Pero antes, en esos tiempos, que eran los tiempos de Leonel Fernández, que nosotros... O sea, del 96, tú eres... Desde el 96, yo soy del 96, desde los tiempos de Leonel Fernández. Desde que Leonel entró al gobierno, yo nací. Y en ese entonces era como tan distinto, porque antes de las 8 de la noche ya usted tenía que estar trancado en su casa. O sea, ya usted, siempre había como esa regla, esa educación, esa formación dentro de la casa. Y no se permitían como cierto tipo de cosas que vemos hoy en día en la juventud de hoy en día, que es preocupante. ¿Y cómo eras en el colegio? ¿Tenía mucha enamoradita? ¿Cómo era tú? La enamoradita, fue? Había mucha enamoradita, eso sí. Yo era... ¿Era no inquieto? Era inquieto, yo no era muy aplicado. Aplicado en las otras materias menos matemática. En matemática yo era malo, totalmente malo. En matemática siempre era mi problema. Pero en las demás materias siempre me iba más o menos bien. Y no me gustaba hacer tarea, pero... Mami me obligaba a hacer la tarea. Cuando ya yo llegaba de noche y encontraba los cuadernos con X, me mataba. O sea, me mataba en la casa. Pero era una educación. Era una educación. Era una educación en tu casa y... Sí, muy buena. Ya tuve que los muchachos de hoy en día no hacen la tarea, no le dicen nada en la casa, ni les revisan los cuadernos, pero antes sí. Antes sí. Wigman, vamos a ver cómo fue tu infancia, dónde naciste. Háblanos un poco de ti, de tus inicios, de niño. Bueno, mi infancia fue un poquito difícil porque yo nací en el 2001. Época difícil para todo el pueblo dominicano. Yo estaba entrando a la universidad casi. Pero no, tuve una infancia muy bonita, una infancia muy familiar. Estudié en el Instituto Evangélico, soy santiaguero. Tuve una educación muy buena. Habían también mucha enamoradita, mucho movimiento. Yo era de los que nos sentábamos atrás a movernos y además rebú. Y hablar mucho. Los profesores me trataban bien, porque yo por lo menos le hacía la tareita y eso, pero me mandaban a callar. Yo en disciplina estaba... En cero. En cero. Porque yo tenía un grupito de amigos que tenemos 14, 10, de 10 a 14 años juntos toditos. Y nos lo hemos pasado todo este tiempo juntos y siempre éramos... Los revoltosos, los que más hablaban. Era un tema. Pero fue una infancia muy bonita también. Yo conjugué lo que es la infancia con venir de una casa política, que es un tema porque tal vez cuando muchos niños estaban jugando en un parque o en la tarde haciendo tareas, yo andaba en mítines políticos, andaba en asamblea. Andaba en caravana, en mano a mano, y me fui involucrando inconscientemente. En un principio no me gustaba la política, pero cuando tenía como 12 o 13 años, yo pude ver de cerca el trabajo que se hace en los comedores económicos. Mi papá, que era el director en ese tiempo, me llevaba a algunos operativos los fines de semana. Entonces, una vez, en Higüey hay un sector que cuando hay ciclones, el sector se inunda, cuando hay huracán y todo eso. Gente que vive de verdad de forma muy precaria. Y él me invitó a un operativo allá. ¿Tu padre? Sí. Ellos tenían 4 días que no tenían ni luz, que la mayoría de ellos perdieron sus casas y que gran parte de ellos tampoco habían comido. Ninguno. O sea, una situación de verdad incómoda. O sea, que tú viviste tu infancia viendo a tu padre trabajar. Viéndolo trabajar. Entonces, ahí, cuando yo veía que, aunque no fuera mucho, tú, con el simple hecho de tú llevarle una ración de comida para que ellos pudieran defenderse en esos días difíciles, tú veías que tú le sacabas una sonrisa, que tú le podías resolver un problema, eso como que fue lo que me conectó a la política. Yo,
Volviendo al tema, no solo de política, sino yo quiero que ustedes me digan qué significa la familia y qué significa tu padre y tu madre. Quiero comenzar con Alan. ¿Para ti la familia qué es? No, para mí la familia es lo más importante después de Dios. ¿Tú tienes tu padre y tu madre aún viven? Sí, sí, mi padre y mi ¿Vives madre. Con ellos? Vivo con ellos, sí. ¿Con los dos, con ambos? Sí, sí, claro. Okay. Para mí ese es el motor de arranque de cada día, o sea, mi inspiración a seguir, mi lucha constante. Yo creo que por ellos yo soy lo que soy hoy en día. O sea, me debo a ellos y por ellos todo, o sea, ellos son mi todo. Creo que ese es mi soporte. ¿Crees en Dios, Alan? Sí, sí, yo creo en Dios. En religiones no, pero en Dios sí. Entonces explícanos, o sea, ¿no sigues ninguna religión? No. ¿Tú? No. Demasiado conflicto, o sea, en las religiones. Demasiado conflicto. La católica, demasiado escándalo. La evangélica, la cristiana, tienen mucho escándalo. Entonces, como que no me... ¿Te identificas única y exclusivamente con Dios? No, yo creo en que sí, en Dios, y oro por las noches. Y la Biblia también me gusta. Wilman, la familia para ti, ¿qué es? ¿Tu padre, tu madre, siguen con vida? ¿Cómo es? ¿Qué es la familia para ti? Y vives, si tú vives todavía con tu padre o tu madre, háblanos un poco de Wilman y de su familia. Perfecto. Bueno, para mí, la familia dentro... De todas las necesidades que tiene una persona para tener una vida plena, yo creo que la familia es lo primordial. Cuando usted tiene su familia bien, cualquier proyecto que usted tenga, todo lo que usted quiera hacer, se le facilita. Usted es la familia, usted descansa. Usted, luego de un día de estrés, usted va donde su familia y si tienen una buena relación, entonces ahí usted puede despejar un poco la mente, tener personas que tú le importas y que ellos te importan a ti y pueden ser el motor que tú necesitas para avanzar. En mi caso, mi padre falleció hace casi 5 años, pero todavía me sobrevive mi mamá, doña Sony, y ella es el motor de mi vida. ¿Fue difícil para ti la partida de tu padre? Muy difícil, todavía sigue siendo difícil, porque mi padre era mi ejemplo a seguir. Para mí, siempre va a ser, disculpa que meta la política, pero mi papá era político, tengo que tocarlo. Para mí siempre va a ser mi líder, y ese es el ejemplo político que yo voy a seguir siempre que esté en política. De ya en el lado de mi madre, yo pude aprender lo que son los valores, porque pasaba más tiempo con ella por el trabajo de mi papá, y tuve una muy buena relación con él. Y en los últimos años se volvió ya una relación más de amistad que de un padre a un hijo. Nosotros hablábamos mucho, íbamos al gimnasio juntos, él me ayudaba con la tarea, dábamos vueltas juntos, yo lo acompañaba a cosas políticas también. Y fue una relación muy chévere. ¿Crees en Dios, William? Claro, claro, firmemente. ¿Sigues tú alguna religión? No, al igual que Alan, no tengo una religión en sí. Yo, como ya mencioné, yo me crié en un colegio evangélico. Entonces, en ese colegio, a pesar de que era un colegio evangélico, no te obligaban a tú seguir como los lineamientos que tiene esa iglesia, sino que tú tuvieras una idea ya más personal y que tú crearas una relación personal con Dios. Y yo entiendo que eso es lo que debemos seguir realmente. Bueno, amigos y amigas, conversamos con Alan García y Wilman Rodríguez, quienes son parte del elenco del programa Self Joven. Seguimos conversando con ellos, ahora un poquitico más de cosas distintas, así que no se muevan de sus casas. Volvemos.
Regresamos a su programa, El Sector Externo, con Leonel Fernández y La Fuerza del Pueblo. Hoy estamos aquí con Alan García y Whitman Rodríguez en una entrega especial para hacer algo diferente, y es que puedan conocer el programa Self Joven en virtud del crecimiento que ha tenido su programa. Y vuelvo y quiero felicitarlo a todos ustedes y a los otros muchachos del elenco, a Mileima, a Alfonsina, al doctor Alonso, a Daenerys. La verdad que quiero felicitarlos a ustedes por el trabajo que se está haciendo. Y es que hacer que la sociedad y nuestra gente conozca quiénes son las personas que le están hablando. Que no estamos única y exclusivamente hablando sobre un partido político en especial, un candidato en especial, sino que también nosotros los jóvenes tenemos sueños, queremos oportunidades. Y por eso estamos haciendo algo distinto, algo diferente, para que conozcan a nuestro elenco de Self Joven más de cerca. Y yo, hablando ahorita que estábamos hablando de la familia, de la religión, quisiera ver ahora a qué se dedica. Y vamos a comenzar contigo, Wilma. ¿A qué tú te dedicas? Veo que eres un muchacho muy joven. Sí. Creo que eres uno de los más jóvenes del elenco. Aunque no te ves el más joven, te ves muy maduro, veo que eres una persona muy humilde, que tiene muchos valores. ¿Has podido graduarte de la universidad? Habla un poco de tu vida profesional y también a qué te dedicas, a qué se dedica Whitman. Perfecto, bueno, antes que todo, yo soy el más joven, hermano, tengo 22 años. Sí. 22 años. Y hay personas que me dan hasta 30 años. Yo sí. A veces me asusto y digo, no, pues cuando yo tenga 30, a mí va a haber que enterrarme. Claro, ¿cómo es posible? Pero sí, bueno, yo soy estudiante de Derecho y en el área profesional me desempeño en las exportaciones, específicamente de vegetales. Y estamos tirando para adelante con eso. Yo entiendo que uno, cuando uno está joven, si uno emprende, si uno tira para adelante y uno se lo propone y se enfoca, cualquier proyecto que tan joven, Whitman, ya sí. Tú haces exportaciones, porque hablar de exportación, yo que fui director regional de comercio exterior, no es fácil exportar. No. Es fácil exportar, pero no es fácil comenzar a exportar. Uh-huh. Yo empecé más joven, yo tenía 19 cuando comenzamos. ¿Y qué exportas, Whitman? Vegetales, generalmente ají, naranja, coco seco, yautía, ese tipo de... ¿Y es un negocio tuyo o tuyo? Ese negocio es mío y de un hermano mío. ¿De un hermano tuyo? Mi hermano, que es más mayor que yo, tiene 34, y yo. Realmente él fue el de la idea y... ¿Y han emprendido juntos? Exactamente. Y tenemos una muy buena relación, es mi hermano y mi socio empresarial. No, excelente, güey. Sí. Alan, ¿a qué se dedica Alan? Y si ya tienes una profesión, háblanos un poquito de tu vida profesional y de tu vida empresarial. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo tengo muchos cursos técnicos, eso sí. Soy bilingüe, doy clases de inglés. A lo que me dedico actualmente es a prestar, soy prestamista. Es decir, comercio. Sí. Vamos a hablar ahora cuando acabe el programa. Porque tú no eres, tú eres un poquito mayor que Wilma. Sí, sí, tengo 26 años. Bueno, he hecho varios cursos técnicos, tengo cursos marítimos inclusive, o sea, cursos marítimos, son muy importantes. Y bueno, todavía estoy terminando la carrera de Derecho, me falta un año y medio para hacerte concreto en UTESA. Y a lo que me dedico es eso, en el área empresarial. En el área empresarial. Sí. Bueno, prestar la vida y la forma de llevar las cosas aquí en Santiago, ¿cómo ustedes ven el panorama para poderse desarrollar empresarialmente? ¿Cómo tú ves las cosas aquí? No, muy difícil, porque por ejemplo... Sin politizármelo, o sea, ¿cómo tú lo ves a nivel de poder emprender lo que hacen? La realidad. La realidad, sí. Mira, para yo poder sostener el negocio de los préstamos, yo tenía que dar clases y también tenía que
trabajar para una empresa de Estados Unidos, dándole soporte. Ya tenía otro puesto, ya era, era supervisor. Pero es un poco incómodo, porque para tú poder subsistir en una sola cosa, tienes que dedicarte a dos. O sea, tú tienes que, para poder sobrevivir aquí en República Dominicana, tienes que llevar tres cosas. Si no, no puedes pagar tus... No. Y mira que yo no tengo casi compromiso, pero... Ah, porque tú no te has casado todavía. No, pero sí tengo mi novia, ajá, que es mi transmisión. Y bueno, esos son compromisos. Ah, claro. ¿Y Wilma se casó también? No, no, no. ¿Tampoco? O sea... No, Wilma es soltero sin compromiso, ya así saben. Es. Wilma está libre. Ya está libre. Estamos fríos. No. Sí. Bueno, no... No, pero como te decía, aquí es muy difícil, porque si sacas un negocio aparte, tienes que trabajar aparte del negocio que tienes que llevar y poner a alguien a que te maneje en esa parte. Pero si te quieres dedicar en alma propia, a tu propio negocio, es muy difícil. Entonces, tienes que tener un capital muy amplio. Bueno, vemos que la situación está un poco difícil en esos momentos, es cierto. Pero apartándonos un poco de la situación económica y de la situación de Santiago y del país, vamos a hablar algo, una interioridad, hobbies de ambos. Cualquiera que me conteste, ¿cuáles son sus hobbies, okay, y cuál es su equipo de pelota? Wilman, brille. Bueno, hobbies. Ay, ay, ay. Bueno, yo salgo mucho con los amigos míos. Nosotros nos gusta salir de la ciudad. ¿Conocer? Sí, conocer. Nos gusta salir mucho fuera de la ciudad. Los días de semana, cuando yo llego a mi casa, por ejemplo, cuando yo llego a mi casa, ahora yo tengo que poner un PlayStation, lo ponemos a jugar con los amigos míos. Ah, ¿te gusta la tecnología? Sí. Claro, claro. Eso es lo que está. No, me gusta eso. ¿Qué más me gusta? Yo tengo una pequeña pasión hacia los puros, los cigarros. Y también de vez en cuando entre yo y mis amigos nos juntamos. Tú estás todo lo que tiene que ver con exportación. Exportación de vegetales, exportación de tecnología y exportación que tiene que ver con los cigarros, que es uno de los... Entonces uno se junta a veces pensando que uno va a relajarse, pero entonces uno termina hablando de lo mismo, hablando de negocio, que esto, que aquello. Es un tema. Pero... eso, hasta ahora esos son mis hobbies. Ah, soy amante del boxeo. Ah, bueno. Me gusta mucho boxear. Me gusta ponerme los guantes. ¿Te gusta problema también ver el boxeo? Sí, también. Sí, el boxeo. Problema con Wilman. ¿Y Alan? Bueno, ¿qué es el hobby de Alan? Hermano, yo me gusta, mi pasión es el baloncesto. ¿Y cuál es tu equipo de aquí? ¿De baloncesto? Sí. El Cupe. ¿El Cupe? El Cupe. Okay. ¿Y el de la NBA? No, Golden State. Okay. Soy fanático de Stephen Curry, a muerte. Pero no juega Dwayne Wade después. Pero no lo practique, va que vos. No, yo no practico eso. Eso es hobby. Porque los muchachos dicen que yo soy malo. Yo digo que yo soy regular. Yo digo que yo soy regular. Y me fajo en mi cancha ahí jugando. Okay. Aparte de eso, Wiman dice que le gusta salir y eso. A mí no me gusta casi salir. Yo disfruto en la playa. Sí, con la novia. Y ya. Con la novia. Sí. Pero Salimos. Ahora, ¿ustedes a ninguno de los dos les gusta la pelota? Que no me han dicho cuál es su equipo. Las Águilas. Yo soy aguilucho. Desde chiquitico. Desde chiquitico. Y yanquista. Ah, no. Me gusta Boston. Okay. Yankee. Boston, Yankee, pero son aguiluchos, eso es lo importante. Exactamente, son aguiluchos. Pero mi hobby, como te decía, ¿no? Yo disfruto en la playa. Siempre disfrutamos de algún restaurante, qué sé yo, diferente, o frecuentamos siempre a uno que nos gusta mucho, a mí o a mi novia, y así me mantengo. Y ahora que tengo de hobby, ser Santiago, ese es mi hobby, ser Santiago. Eso entraremos en un momento. Ahora yo quiero ver qué le gusta a ustedes leer, si tienen algún libro favorito, si les gusta leer. Wigman, la lectura para ti. Ah, ¿de una vez? ¿De una vez? No, está bien, vamos arriba. Bueno, mira, a mí me gusta, yo inicié leyendo libros que tenían que ver con ciencia ficción, que son libros de Dan Brown, no sé si de Da Vinci Code, ese tipo de, okay, de libros. Ok. Sí, también, esos fueron los primeros libros que yo leí, la saga completa, eran como 5 libros. Luego, me metí
en Márquez de Sade, me metí en Pablo Neruda, Pablo Coelho. Libros emocionales, espirituales, que, sí, que te ayudan a sí, inspiración. Y hay unos muy importantes, porque yo quiero recalcar, y quiero recalcarle también a los que no están viendo, que la salud mental es muy importante para el desarrollo del ser humano. Hay unos libros de un autor que se llama Walter Rizzo, que yo se los recomiendo. Ustedes sí, van a cualquier librería, buscan esos libros, lo leen, por lo menos la parte de atrás, y así ustedes saben más o menos, si ustedes tienen algún problemita, algo que ustedes quisieran mejorar, ustedes le dan una miradita a los libros y se los llevan y me dicen si les gustó. No, y también que los muchachos me preguntaron, o sea, me dijeron, ¿qué nos van a preguntar? Y dije, bueno, yo voy fuego, así que nada de esto ha sido preparado, y esto es lo interesante, pero volvemos en breve y nos toca a Alan a ver qué es lo que le gusta leer o si le gusta la lectura. Así que recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Fuerza Externa, Telecable Puerto Plata, Canal 40, a través de nuestro streaming www.fuerzaexterna.net y nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook, Self Santiago. Fuerza Externa, Sector Externo, volvemos enseguida. Somos el viento de la esperanza, energía y libertad. Somos la fuerza que mueve la patria, somos la luz de la verdad. Somos pueblo que marcha entre la gente, sumando esfuerzos buscando unidad. Conquistando la patria que lleva centro, que nuestros sueños se hagan realidad. Fuerza de un pueblo unido, fuerza de un pueblo que sueña. Somos el pueblo que va adelante, somos la fuerza en todas partes. Promoviendo el progreso con él, avanzamos juntos con él. La fuerza del pueblo ha decidido el regreso a Regresamos a su programa Sector Externo con Leonel Fernández. Pero este no es solo un programa político, este es un programa de sociedad. Este es un programa donde todos tienen oportunidad. Hoy nos encontramos aquí con Alan García y Whitman Rodríguez. Hemos conversado con ellos sobre sus inicios, su infancia, su religión, que son de las Águilas, lo más importante que han dicho. Exactamente. Pero nos quedó una pregunta abierta sobre la lectura. La lectura. Alan, quedaste. ¿Qué te gusta leer? Mira, para serte sincero, yo estoy tan enfocado en los proyectos que tenemos hoy en día, en el programa, en Leonel, en las funciones que tengo dentro del partido y enfocado en tu proyecto, en el sector externo, que casi no tengo tiempo de leer. Cuando llego es a darle cariño a mi familia y a mi novia que está siempre conmigo. Pero cuando tengo tiempo de leer, me gusta leer historia. Balaguer, Bosch, a Camaño de Ño, a quién era Ramón Leonardo. Todas esas ¿Y eso que no le gusta leer? No. Si le gustara leer. Bueno. Esa patana que pasa por ahí, que salió de abajo de ella. No, eso es lo que te digo. O sea, ya cuando me da un tiempecito, pues yo me enfoco en eso y me pongo ahí a leer todos esos libros y entonces, Wikipedia y todo. Como esto no se trata de mí, es un programa de para verlo desde el fuego. Yo le voy a recomendar un libro a los amables televidentes y a ustedes. Y es uno que me gusta bastante y lo tengo de cabecera. Se llama El arte de la prudencia, de Baltasar Gracián. Así que ese libro les recomiendo. Y siempre voy a tratar de porque yo soy amante de la lectura.
Pero ya que hemos hablado sobre las cosas cotidianas de ustedes como jóvenes y cómo se han venido desarrollando en la vida tanto educativa como profesional y de emprendedores que son, quiero felicitarlos por el trabajo que han venido haciendo, tanto en su vida profesional como su vida privada. Quiero felicitarlos por ellos. Y también felicitar al programa de Self Santiago, porque han hecho un excelente trabajo junto a sus compañeros. Pero ahora vamos a darle un toquecito de política. Porque ya hablamos de pelota, hablamos de religión, no vamos a hablar de juego, porque a mí no me gustan los juegos, pero los juegos de casino y esas cosas. Pero sí nos gusta la política. ¿Por qué la política? ¿Por qué entraste en política? ¿De qué edad entraste? Te veo que eres muy inquieto. ¿Pero qué te motivó a ti a inmiscuirte en la política aquí en la República Dominicana? Bueno, yo entré en política desde los tiempos que Hipólito ingresó al poder. ¿Pero cómo, Alan? Porque tú yo era un muchachito. Mami... ¿Tú no naciste en el 96? En el 96. ¿Hipólito entró en el 2000? En el 2000. Pero 4 años yo tenía ya, y ya mami, después de 2 años más, cuando era como 2002, 2003, por ahí. 7 años tenías tú. Sí. Ya mami me sacaba. Me sacaba de la casa, me sacaba a hacer jornada de siembra, me sacaba a recoger basura al área verde. Y ella me decía, si tú no sales conmigo y si no sacamos, o sea, si nosotros no salimos, nosotros nunca vamos a sacar a este tipo de ahí. O sea, y Hipólito. Ella tenía razón. Ah, o sea, que estaba viendo eso. Claro, yo vivía esa situación de Hipólito. O sea, nosotros vivimos esa catástrofe de Hipólito. Entonces ella me decía y me motivaba y me decía. Y entonces yo siempre tenía esa inquietud de por qué las áreas verdes estaban desprotegidas, por qué había tanta basura, por qué siempre había tantos desastres. Cuando eso se desbarató el río Yaque, también, que hubo esas inundaciones. Fueron muchas cosas que pasaron. Entonces ya de ahí yo comencé a ingresar. Pero cuando yo entré de lleno fue con el PLD, que ella me presentó a Domínguez Brito. Okay. Ahí entré en equipo Domínguez Brito cuando Domínguez Brito estaba aspirando a la presidencia. O sea, que tú vienes del PLD a la Fuerza del Pueblo. Claro, claro. ¿Y qué te motivó entrar a la política? Bueno, me motivó lo que realmente nos motiva casi a la mayoría a entrar en esto. Que, por ejemplo, no habían jóvenes incursionando en la política y que esto debía dar un giro. Entonces yo dije, espérate, alguien tiene que enfocarse y tirar el pleito para ver si sacamos a los viejos robles y la juventud se empodera de esta vaina. Porque entonces, ¿a dónde íbamos a llegar? Con lo mismo. Y yo veía que no adelantábamos. Entonces, en ese gobierno, no es que las cosas se hicieron tan mal, pero no adelantábamos, no había oportunidad para los jóvenes. Wilman, ya sabemos que tú naciste en un seno político, por quien era tu padre, pero ¿qué te motiva ahora a inmiscuirte en política? O sea, ¿cuáles son las cosas que te llevan a ello y por qué? Lo que pasa es, Jaime, que yo entiendo que para uno poder, si uno quiere un cambio en la sociedad, uno obligatoriamente tiene que inmiscuirse en la política, porque a través del Estado, de las políticas, es que se pueden lograr los cambios que necesita la nación. Cuando uno es joven, uno tiene ciertas preocupaciones. Por ejemplo, el mismo Alan estaba diciendo ahorita lo difícil que es emprender. Yo pienso claro. Que a través del Estado debe haber una política pública que le permita a un joven a lo mejor su primer préstamo. Está bien, pero que a ti personalmente dice, voy a hacer política. En una oración, ¿por qué? Por la gente. Esa es la definición. Entonces, quiero hacer una pregunta y quiero que me conteste con un nombre. Voy a comenzar con Alan. El peor político. Después de Luis Abinader. El peor político para... El peor político. ¿Qué ha pasado por este país? El peor político. ¿Cómo te dice? El peor político. No, Hipólito, señora, que eso lo estaba llevando. Ustedes saben quién, a todo el mundo. Luis y Hipólito van ahí, los dos.
El joven político ahora mismo para ti con más condiciones, ¿quién es? Para mí, Omar Fernández. Y Omar para Fernández Wilma, también, de la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza, sí, del Pueblo. Y no porque sea de la Fuerza del Pueblo. Pero para mí, ¿qué más condiciones tiene? Y para ustedes, ¿cuál es el político más completo que tiene la República Dominicana? El líder, Leonel Fernández. Mi papá. El león. Entonces, ¿qué significa Leonel Fernández para Alan? No, para mí lo significa todo, porque como te dije, yo nací en los gobiernos de Leonel Fernández y desde el 96, aunque yo fuera pequeño, mi familia por lo menos me adiestró a ver lo que venía haciendo Leonel Fernández y el cambio que le dio a la República Dominicana. Para Wigman, ¿qué significa Leonel Fernández? Para mí Leonel Fernández es estabilidad. Y es necesario por todas las situaciones que están pasando ahora, que todos sabemos. El descontrol que hay, el alto costo de la vida, que ahora mismo nosotros estamos en una huelga y somos los únicos valientes que estamos en medio de la calle. En medio de la calle, grabando. Pero no importa que no entren a pedrar, pero realmente la cosa está muy complicada. Y para no irnos muy lejos con temas estadísticos y eso, por ejemplo, el barril de petróleo, el viernes cerró a 77 pesos. Y a eso mismo estaba hace 3 años. Cuando la gasolina estaba a 197 y hoy está al mismo precio, pero a 293. Entonces podemos decir, horrible, podemos decir en una palabra, ¿qué significa Leonel Fernández? En una palabra. Estabilidad. Alan. Para mí, que en una palabra es muy poco para mí. Pero una palabra, una palabra. No sé, de verdad. Hasta le brillan los ojos. Brillan, ¿eh? Es que una palabra para mí. Bueno, tú no te estabas esperando esto, Jaime. Sí. Tú no te estabas esperando esto. Pero entonces ahora yo quiero que tú me digas, ¿qué significa Leonel Fernández para ti? ¿Cómo tú tienes esta idea de armar esto que se llama ser joven, que yo, para mí, ha sido una de las mejores ideas que se han presentado en la Fuerza del Pueblo? Y quiero felicitarte por eso. Gracias. Claro. Yo quiero que tú me respondas a esas dos preguntas. Pero antes, te voy a decir, el líder. El líder. El líder. Sí. Yo quiero también, antes de responderte, porque ya casi no tenemos que ir, y vamos a hacer mucho más programas, y es que quiero agradecer la cantidad de gente que ha entrado a nuestras plataformas. Más de 13.000 personas han entrado a nuestras plataformas. Una cosa política, que ahora lo estamos llevando a la calle Cuba, frente al Parque Colón, donde aquí nosotros veníamos al carnaval. En ese parque recuerdo que venía Raudy, hacer robar a la gallina, los lechones, etcétera, etcétera. Mi gente de las gárgolas. Sí. Hacer una política diferente es lo que llama el sector externo de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Y para despedirnos, yo te voy a decir lo siguiente. Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo es el partido de las oportunidades y es el hombre de las oportunidades. Así que felicitarlos a ustedes y recuerden que la próxima entrega será con nuevos miembros de Self Joven, así que son más. Y vamos a disfrutar en ver las cosas más preciosas que tiene un ser humano, que es su vida, que es su dignidad y cómo ustedes lo manifiestan a través y la trayectoria de su vida cotidiana. Yo creo que para mí eso es más importante que la política, eso es más importante que cualquier cosa que nosotros hagamos día a día, sino saber cuáles son las interioridades y con quién es que los televidentes están sintonizando, que es su vida y las cosas que ustedes hacen. Así que, amigos y amigas, esto fue una entrega más del sector externo de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo a través de su canal Fuerza Externa y el programa Sector Externo. Agradecer por su sintonía y no se pierdan la próxima entrega de Sector Externo presentando a los jóvenes y al elenco de Self Joven. Nos vemos luego.